am going to talk about living beings. Because I like them, essentially. And living beings are like this. You can see they are really impressive, but maybe not in the way you imagine they are. Because we are living beings, and essentially we are essentially the same thing like these guys. And these two are very peculiar for us, because ellos encierran un misterio y comparten con nosotros el misterio de la existencia. Y yo quisiera decir algo sobre eso. Cuando uno, de modo que vamos a ir de esta manera. Let's see how much of this we can do. First, living beings, then sociality, then codes and codification, then the parrot. Very important for me, the parrot. Language and consciousness. I don't know really what language I am talking. I don't know if I am Spanish or English in this moment, but I will try to go for Spanish. Okay? I will do my best to be in Spanish. Cuando uno se encuentra con los seres vivos, se encuentra con unas entidades singulares que puede caracterizar y han sido caracterizadas por ciertas propiedades que sobresalen inmediatamente, que confieren a esto una calidad de ser que es distinta, un modo de ser que es distinta a cualquier otra cosa. Y eso tiene que ver con dos dimensiones de la existencia de los seres vivos. Primero, con la dinámica, la existencia dinámica. Estos seres vivos, cuando encuentra un ser vivo, encuentra una entidad discreta que define sus propios límites, que está en continua transformación estructural, como dice aquí el profesor Cuvier, esto es del siglo XIX, que está en continua transformación estructural, en interacciones con un entorno. Y lo que es interesante es que si ese mundo de interacciones no es congruente, las interacciones no son congruentes con el entorno, el ser vivo se desintegra. Pero hay otra cosa que es muy notable, que es la autonomía. Los seres vivos cambian desde sí, y su modo de cambiar tiene que ver con su modo de existir. No hay fuerzas, no hay presiones, no hay determinantes que especifiquen la dirección de los cambios de un ser vivo. Los seres vivos son autónomos, están en continuo cambio, y la dirección de ese cambio tiene que ver con su existencia. Ahora, son autónomos en su existencia, en interacciones, en un contexto. Los seres vivos existen en la acción. Están continuamente actuando. Están en un flujo de acciones. Y si el flujo de las acciones se detiene, los seres vivos se desintegran. La dirección que toma ese flujo de acciones depende del modo de existir de los seres vivos. Y eso es singular, porque hay algo aquí que yo quisiera apuntar, que se apunta muy mal, que es esto, que se nota poco, pero que es sumamente relevante. Creo que lo voy a poner así. Can you put your screen bigger? Yes, right. Thank you. Okay. So, English or Spanish? Then you confuse me, Camila. Spanish. Español, español, español. Okay. Español. You can see here. Pueden ver aquí. You can see here la sopa de letras. La sopa de letras es un ejemplo, es el mejor ejemplo que yo he encontrado para decirles lo que quiero mostrarles. Ahí está esa sopa de letras. Y ahí no dice nada. Perdón. No sé por qué no me funciona esto. A no ser que yo lea. Y aquí estoy leyendo en castellano y dice egos. Y si leo al revés, dice delirio. Y si leo en inglés, dice heel, o sea, talón, o pipe. Pero lo que es interesante de esto es que si esa sopa de letras es el entorno de la existencia, lo que ocurre es que
El acto de leer, la acción, constituye lo leído. Ahí no dice nada a no ser que se lea. Y leer es una acción que un ser vivo realiza en ese entorno. Y lo interesante es que de esa acción surge un objeto. Resulta ser que los objetos con que los seres vivos interactúan, los objetos de la acción, surgen de las acciones. Y esa es una condición constitutiva de la existencia de los seres vivos. No hay objetos ahí, a no ser que haya una acción que los configure. Y lo que ocurre es que una vez que ese objeto está configurado en la acción, es una fuente de perturbaciones para el ser vivo que acaba de realizar la operación constitución de un objeto. Entonces ese objeto se convierte en fuente de perturbaciones y de cambio. Y contribuye a especificar la dinámica de cambio de estado que ese ser vivo va a experimentar durante su existencia. ¿Sí? Es como un atleta que está haciendo un ejercicio gimnástico en un espacio, una colchoneta en el estadio. Y resulta que el entorno, digamos, el suelo, el contexto de su existencia es una especie de resorte en el cual él se impulsa para cambiar. Los seres vivos se impulsan en el medio, transformándose así. No hay objetos ahí, se constituyen en la acción. Una vez que están constituidos, entonces actuamos sobre ellos, sobre esos objetos. Y esto es importante, o es relevante por lo que quisiera mostrarles a continuación. Supongamos que ahora que estamos mirando seres vivos sociales. Los seres vivos sociales que son sumamente interesantes por una cierta razón. Y les voy a mostrar una figurita que hice a una clase un tiempo atrás, un desorden, pero yo creo que me va a servir para ilustrar lo que quiero decirles, ¿no? Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir otra pantalla. Avanzado contenido de la segunda cámara. ¿Se ve ahí? Bueno, los seres vivos sociales son muy interesantes porque en el contexto de su existencia, digamos, su espacio de existencia supone interacciones con otros seres vivos. De modo que lo que ocurre acá, ahí está este, ahí se encuentra con este, aquí hay un espacio de interacciones entre ellos, de modo que las interacciones que ocurren entre ellos tienen consecuencias respecto del modo en que cada uno de ellos se encuentra en el entorno. Por tanto, es interesante esto porque desde el punto de vista de este, la acción de este en relación con este constituye un objeto, que es el objeto de esa acción. Y ese objeto de esa acción ahora es la referencia para otras acciones que este realiza en un contexto que no es el contexto social, sino que no necesariamente es el contexto social, digamos. Puede ser el entorno donde los dos están realizando su existencia. Esto es interesante por la siguiente razón. Ustedes pueden ver el flujo de la existencia de este. Este llega al momento reproductivo, pero no llega así si es que no conversa, si es que no coordina sus acciones con el otro en el bicho social. Lo que ustedes tienen aquí es una situación de coordinación de acciones, una danza de coordinación de acciones, donde uno con respecto al otro coordinan, en el encuentro de esto, uno y otro coordinan sus acciones respecto de ellos mismos y del entorno donde están. Y esto puede llevar a una situación interesante que es aquella de en que estos bichos pudieran, estos seres vivos pudieran distinguir sus interacciones como objetos de acción también.
Vamos a ver eso en un momento más. Ahora, esto es lo que ocurre con esto es que si esto tiene intensidad suficiente y ocurre así en los seres vivos cuya existencia depende de la socialidad, y en muchos de ellos ocurre así, insectos sociales, por ejemplo, si yo estoy mirando o nosotros miramos esta situación, vamos a encontrar dos dominios, hay dos dominios de acción que están, se dan cuenta ustedes, aquí hay dos dominios de acción que están imbricados. El dominio de acciones entre ellos y el dominio de acciones de cada uno de ellos con respecto al mundo. Si eso tiene intensidad suficiente, ustedes van a poder describir eso en términos semánticos. Ocurre que le dijo que hiciera esto, le dijo que hiciera esto otro, como la abejita en el panal. La abeja vuela, encuentra las flores, vuelve al panal y ejecuta una danza. Y la consecuencia de esa danza es que las otras abejas que están en el entorno de esta, dispuestas de una manera, en una configuración peculiar respecto de la que danza, modifican el flujo de su conducta y su flujo de acciones, de modo tal que ahora salen del panal en la dirección, en una dirección que queda especificada en ellas por la danza, por su participación en la danza que la otra realizó. Y cuando ustedes ven eso, van a distinguir dos dominios, el dominio de la coordinación de acción y el dominio de las acciones coordinadas. Y si esto tiene la riqueza suficiente, ustedes van a poder describir entonces una situación, una de estas situaciones en términos semánticos. Hay signos y significados. Las interacciones entre ellos constituyen referencia para el curso posterior de las acciones de cada uno de ellos. Y si esto es suficientemente regular e intenso, ustedes van a poder extraer, digamos, instantes de esa danza y relacionarlas. Esta postura en la danza entre estos bichos tiene esta otra consecuencia en la conducta subsiguiente de ellos, lo cual me lleva al siguiente, aspecto que quería tocar, que es la situación de códigos o codificaciones. ¿Cuándo se habla de códigos? ¿Cuándo se habla de codificaciones? Quiero tomar un poquito de té, ¿me permiten? I am going to have a little a sip of tea in this moment. Because I am going too fast, I am going fast in order to make it in half an hour. Yeah? So, codes and codification. Es interesante también notar eso. Por ejemplo, grafías y fonemas. Cada signo gráfico corresponde a una vocalización. Es muy interesante lo que ocurre cuando alguien lee un texto. Supongamos que podemos imaginar, y esa es una cuestión interesante que es imaginar. Voy a tratar de decir algo sobre eso en un momento más. Supongamos, imaginemos que recibimos un texto, un libro de regalo de cumpleaños. ¿Y qué hace un señor cuando lee? Cualquiera de nosotros. Bueno, desliza sus ojos de una manera secuencial y direccional sobre una cantidad de signos gráficos, de grafías, manchas en el papel. Y mientras hace eso, ríe, llora, se asusta, se entristece, se alegra y finalmente cambia el flujo de su existencia. Como consecuencia de deslizar los ojos secuencial y direccionalmente sobre una serie de grafías. ¿Sí? Eso es lo que pasa, es lo que vería el antropólogo marciano que ve a alguien leyendo. ¿De qué se tratan las situaciones de codificación? Gruesamente, dos conjuntos de elementos que son disjuntos pueden asociarse de modo que uno asocia elementos de un conjunto con elementos del otro, gruesamente.
Más interesantemente, dos dominios de estados o dos dominios operacionales en un sistema. Son estados que surgen como consecuencia de operaciones que tienen lugar en un sistema y en otro, que pueden ahora asociarse unívocamente. Por ejemplo, la grafía y la vocalización. O este discurso. Un ejercicio vocal y un flujo de estado subsecuente. Pues yo realizo un flujo vocal y le digo a la Camila: Camila, por favor, levanta tu mano izquierda. Please. ¿Ve? Entonces, yo realizo un flujo vocal y Camila realiza una acción. Cambio de estado en un dominio, cambio de estado en otro dominio. ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo ocurre? Bueno, ahí es donde llega, entra el loro. Parrot. So, here is where the parrot came to place. Yeah, you talk to the parrot and say, hola lorito, and then the parrot goes and say, hola lorito, hola lorito. ¿Por qué hace eso? Primero, ¿cómo hace eso? Ah, tú dices imita. Y sí, imita. It's an imitation. So what means imitation? And how can this happen? Imitation. Porque resulta ser maravillosamente que este loro sufre o experimenta una perturbación auditiva y ahora genera un patrón motor que resulta en una perturbación auditiva equivalente a la que lo perturbó a él. ¿Qué tiene que ver lo que ocurre en el espacio auditivo con lo que ocurre en el espacio fonético? Son dos dimensiones operacionales en el sistema nervioso completamente desacopladas. Bien, lo mismo que nos pasa a nosotros todo el tiempo, porque si yo le digo a la Camila, mira, Camila, imita mi gesto. Ella me vio, pero mueve la lengua. ¿Cómo puede ser eso? Ocurre algo visual que se transduce en una cuestión motora, en un espacio motor que es completamente distinto al espacio sensorial visual. ¿Cómo eso puede ocurrir? Bueno, ¿cómo ocurre en el loro? No, yo no lo sé y no sé si alguien lo sabe, pero voy a dejar de compartir. Pero yo puedo especular de esta manera. En primer lugar, los loros son unos bichos muy sociales y viven en un entorno social muy rico. Y estas interacciones sociales están mediadas en ellos por vocalizaciones. La vocalización es el instrumento o el vehículo de la articulación social. La danza socioconductual social de los loros, que es una danza, como todas las danzas de coordinación de acciones, son como danza. Quiero decir con esto que tienen una sintaxis, tienen una lógica inherente. Cualquier danza tiene una lógica inherente, una sintaxis que le es propia. Uno no pone los dos pies en el aire al mismo tiempo porque se cae. No pasa de cualquier estado a cualquier otro. Las reglas de transición de estados en una danza son estrictas. Hay reglas de transición, estados y reglas de transición. En el caso del loro es lo mismo. ¿Sí? Les voy a explicar cómo entender esto en términos gruesos. El loro
Lo que hace cuando el loro le dice hola Norito a la Camila o a la Carmen, que hace tiempo que no la veía a la Carmen. Ahí es tusillo, Carmen. Está estableciendo vocalizaciones llamadas de contacto que tienen que ver con su integración social, con la identidad de ese loro en el contexto social o en el grupo social de referencia al cual el bicho pertenece. Se llama vocalización de contacto y es muy característica. El loro te habla o me habla o nos habla porque está estableciendo vocalizaciones de contacto, porque son aprendidas, las aprende en el grupo social de referencia del cual que es identitario, que le confiere identidad y en el cual el bicho participa como un individuo con su identidad particular. Ahora, por eso es lo que hace que los loros hablen con las personas. Los loros están emitiendo vocalizaciones de contacto en el entorno social de su existencia, que en este caso es con personas. Ahora, ¿cómo puede ser eso? Bueno, la manera en que ocurre es esta. El bicho vocaliza y oye la consecuencia auditiva de su vocalización. Y establece entonces una especie de galería de estados fonéticos y de estados auditivos que están asociados. Este estado postura motora fonética se asocia con esta entidad auditiva resultante. Si el loro es sordo, no puede aprender a vocalizar. Un pajarito sordo, no can un pajarito que aprende el canto, no puede aprender a cantar si es sordo. Entonces el loro establece una galería de estados fonéticos asociados a fonéticos a estados auditivos. Son dos dominios operacionales distintos que se asocian en la acción. La acción del loro es el vínculo. Y hay un proceso, neurona espejo se llama en general, y eso es lo que van a oír ustedes, la neurona espejo, que habla entidad auditiva por un lado y entidad motora por el otro, digamos que hace el acoplamiento. Pero entonces yo tengo dos dominios, el dominio de las posturas vocales, el dominio de las entidades auditivas resultantes y la asociación. De modo que cuando el loro oye, hola lorito, produce la secuencia motora hola lorito, porque cada elemento de esa secuencia auditiva hola lorito tiene una correspondencia, equivalencia correspondiente en el espacio motor. Ahora, ¿cuándo dice el loro hola lorito? Bueno, lo dice como parte de su existencia en contacto con otro. Dirían ustedes, es la emoción del contacto lo que guía la emisión de esa vocalización espontáneamente en el loro. Claro. Entonces, uno incluso podría decir, el loro está solo, se siente solo cada vez que emite una vocalización de contacto. Pero es distinto eso porque entonces la vocalización de contacto pasa a ser una expresión de su estado. Es distinto eso a lo que hacemos nosotros, que nosotros hablamos de nuestros estados. Independientemente de estar en ese estado, yo puedo hablar de la tristeza mía o de la de ustedes, como hacía la Camila hace un rato, el inside y el outside, y cómo estoy aquí, cómo estoy allá. Podemos hablar de eso, podemos hablar de nuestros estados, podemos distinguir nuestros estados y hablar de ellos sin estar en ellos. Digamos, yo puedo hablar de la tristeza sin estar triste. El loro no puede. O nadie ha mostrado que pueda. Capaz puede, no sé. Parece que no. ¿Cómo pasamos del loro a los seres humanos? Detengámonos un momento breve, porque no tenemos mucho tiempo en eso. Detengámonos un momento en eso. ¿En qué consiste el lenguaje? ¿Es una situación de codificación? Pareciera que sí.
Cuando yo le digo, vamos a hacer un pequeño experimento mental, o sea, dense cuenta ustedes que todo lo que los seres humanos hacen, todo lo que hacen como seres humanos tiene lugar en el lenguaje. La mente y el cuerpo son distinciones en el lenguaje. Todo, ¿qué estamos nosotros haciendo en este momento? ¿Qué hace el filósofo cuando hace su filosofía? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace? Está realizando un discurso. Del mismo modo que yo ahora y ustedes. Ahora, hagamos el siguiente experimento de imaginación. Supónganse ustedes que yo estoy en mi oficina, en el laboratorio, en la facultad, y la puerta está cerrada ahí, y ustedes se acercan y golpean la puerta y me dicen, oye, profesor, quiero saber esta cuestión del loro, ¿por qué no me explica el asunto del loro? Supongamos que alguien tiene esa curiosidad. Yo creo que ustedes no la tenían y probablemente no la van a tener después que esto termine, pero sigamos el juego por un rato. Supónganse que tienen curiosidad por saber la cuestión del loro, ¿eh? Del loro Ichu. Del loro subject, matter, I don't know how to say it. Del loro affair. You want to know the loro affair. Okay. So, the door is closed. So you go knock and say, hey, Jorge, can you explain me, please, the loro affair? And I say to you, well, in a moment. I will be with you in a moment. So, in that moment, when I say that, you are imagining this, yeah? What color is my shirt? Can you say that? You cannot say it because the door that you imagine is dark, that do not allow, is opaca to light. You imagine a door. Se imaginaron una puerta, no se imaginaron ni una ventana, ni una pared, ni un extraterrestre, una puerta. Y la puerta es opaca a la luz. Y ustedes no ven a través de las puertas que se imaginaron. Porque la distinción puerta es opaca a la luz. Cuando yo digo puerta, y ustedes oyen puerta o al revés, ocurre en ustedes y en mí un estado. Y ese estado tiene dimensiones sensomotoras. Tiene que ver con la entidad puerta que ustedes constituyeron en sus acciones. Es la distinción de un estado constituido en la acción. Las palabras, los conceptos, son distinciones. Son, digamos, distinciones de estados configurados en la acción. ¿Cómo se aprende? Bueno, se aprende en la relación social de la madre con el niño o quien sea el cuidador del niño o niña en el momento de la infancia. ¿Y qué aprende? Porque ahí está este niño o niña en el flujo de su existencia y de pronto en su relación con el otro. El otro hace un punto ahí, le señala, digamos, puntúa un estado particular de ese flujo y lo asocia con un estado particular de su relación, de la relación con él, con la palabra puerta, árbol, casa. Puerta, árbol y casa no se refieren a objetos ahí, se refieren al estado en el cual
ese niño está en el momento en que está, en el momento de su flujo, en el momento en que ese flujo de acción, en el momento del flujo de acciones en el cual se encuentra inmerso, cuando se es puntuada su existencia por su relación con el otro. La puerta es una acción, la taza es una acción, la Camila Valenzuela es una acción, la Carmen Bueno, Cordero es una acción. Tomás. ¿Cinco más? ¿Five more? Perfect. We are. So, el lenguaje permite la distinción de objetos y uno hace objetos de todo. ¿Qué es pensar? ¿Qué es imaginar si no una conversación? ¿Por qué es co sí, no? Porque yo, en el flujo, en el lenguaje, que puede estar ahora representado en esta grafía, yo sigo esta conversación que está aquí representada y voy cambiando de estado. Porque voy de un estado a otro en una lógica de transformaciones de estado que está codificada en el discurso. Porque las transiciones en el discurso tienen la lógica, representan la lógica de las transiciones en el mundo de las acciones. De modo que pensar consiste en una conversación. Imaginar consiste en una conversación. Y todo lo que ocurre, ocurre como instantes o momentos en una conversación. Yo estoy consciente, ¿no? ¿Qué cosa es la conciencia? Yo estoy consciente de, ¿cuándo estoy consciente de algo? Cuando eso tiene lugar en el lenguaje, como una distinción en mi flujo de acciones en el lenguaje. ¿De dónde viene? ¿Cómo es que aparece ahí? Porque a veces, las cuestiones aparecen ahí. Es decir, me acuerdo haber discutido con la Camila muchas veces la situación del flu, ¿no? Alguien está jugando tenis, o yo en este momento estoy hablando, pero yo no sé lo que voy a decir hasta que lo digo. ¿De dónde viene? No sé, pero si está, está en el discurso. Está en estar en la conciencia es ser distinguido en el lenguaje. No sé de dónde viene, pero lo veo ocurrir en mí, porque estoy oyendo, yo veo lo que hago, este es un flujo de acciones que aparece en mí como acciones en el lenguaje, porque están distinguidas como acciones en el lenguaje. Aún lo que uno se imagina, aún lo que no existe, aún lo que uno pudiera llegar a concebir. En el momento en que lo concibe como un objeto en el discurso, un objeto en el lenguaje. Lo que ocurre más allá del agujero negro es concebido de esa manera. Yo estoy hablando, no sé lo que voy a decir, pero no sabría si lo digo. Dije o no, si es que no puedo distinguir que eso está ocurriendo en mí. Es como si lo hubiera ocurrido en otro. Resulta ser que yo estoy oyendo el discurso que un otro hace, que soy yo mismo. Y en el momento en que eso ocurre, ocurre como la distinción de objetos en el lenguaje. La distinción de yo hablando ocurre como la distinción de objeto en el lenguaje. De modo que no puede separarse conciencia del lenguaje. Conciencia es la distinción de estar consciente. Y no hay manera de salirse de eso. Y yo creo además que no hay ninguna necesidad. There are no need
to go outside or inside? But you know, that is my preference. ¿Se acabaron los cinco? Acabaron, parece. Yeah, okay. So I don't know if something of this have meaning for you, but at least I tried. Thank you very much. Okay, thank you very much.